Cronograma electoral 2023 en Santa Fe día se vota. El gobierno de Santa Fe todavía no definió el calendario de elecciones 2023 para la provincia. Mientras se dilata la definición por parte de la Casa Gris, los partidos de la oposición reclaman que se separen lo más posible las fechas de los comicios provinciales de los nacionales. El principal objetivo que busca el gobierno es achicar el tiempo de la transición y evitar el caos que fue el traspaso del mando del Frente Progresista al peronismo en 2019. Además, admitieron que mientras no haya definiciones a nivel nacional, es difícil coordinar las fechas del cronograma. Son varios los aspectos que tenemos que tener en cuenta para el armado del calendario, que no se superpongan las PASO nacionales con las generales provinciales. Por ejemplo, agregaron las altas fuentes del Ejecutivo sobre la posibilidad de que se lleve a cabo una ronda de consultas o charlas con los partidos políticos de la provincia. Desde el gobierno señalaron que una vez que esté listo el borrador del decreto, se concretarán esos encuentros. Fuentes del Ejecutivo santafesino reconocieron a Aire que la fecha para las generales podrían ser fines de agosto o principios de septiembre. La Constitución Provincial establece que los comicios deben celebrarse entre 3 y 6 meses antes del recambio de mandatos, 10 de diciembre. Por lo cual las elecciones generales en la provincia de Santa Fe deben realizarse entre el 10 de junio y el 10 de septiembre. La Ley de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, PASO, determina que se tiene que convocar a elecciones PASO con una antelación no menor a 42 días y no mayor a 80 días respecto de las generales. En tanto, la Constitución Nacional fija que las elecciones presidenciales se efectuarán dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Es decir, después del 10 de octubre, mientras que la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, o Ley PASO, votada en 2009, establece que las primarias deben celebrarse el segundo domingo de agosto del año en que se celebren las elecciones generales. Si bien es imposible que la provincia de Santa Fe elija sus autoridades en la misma fecha que la nación, los márgenes establecidos por la Constitución y las leyes vigentes le dan al gobierno la posibilidad de acercar o alejar las fechas de los comicios locales respecto de los nacionales. Eso es lo que está debatiendo en este momento la política santafesina. Desde el gobierno señalaron que una vez que esté listo el borrador del decreto, se concretarán encuentros con los partidos políticos de Santa Fe. Lo que se lee ahora.